Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá en West Palm Beach. Mientras los hermanos Benjamín y Nubia elevaban esas voces en esos himnos preciosos, me viene a la mente cómo los ángeles del Señor también estaban uniendo sus voces con las de ustedes. Yo también acá, en mi corazón, también le estaba uniendo, porque, como saben, la música sacra nos eleva hacia el Señor. Y una música así, a llamarnos a la santidad y llamarnos, darnos esa seguridad de que a pesar de todo lo que vemos, de todas las situaciones, como la violencia, el crimen, la frialdad espiritual, a pesar de todo eso, el Señor va a cuidar a sus hijos. Va a cuidar a sus hijos. Así que estoy muy contento de poder estar acá y extenderle nuevamente una calurosa bienvenida, tal como lo hizo nuestro hermano, el anciano acá hace un ratito. Los hermanos que llegan ahora últimamente también, sean bienvenidos allá todos ustedes en los diferentes lugares que nos están siguiendo a través de las páginas sociales. También siéntanse como parte de esta iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Somos un pueblo que creemos en que Cristo está a las puertas. Y creemos también que Dios nos ha llamado para que junto con los demás miembros de esa iglesia, de ese pueblo, que está preparándose para su venida, queremos a la vez preparar a otros para el evento más glorioso que esta tierra va a experimentar muy pronto, la segunda venida de Jesús en las nubes de los aires. Hace unas cuantas semanas, este servidor estuvimos viajando hacia Ecuador, como muchos de ustedes saben. Mi esposa me estaba acompañando. Mientras estábamos en uno de los aeropuertos, me llamó la atención una noticia que me llegó en el teléfono en esa ocasión, y lo estuve comentando con mi esposa, también con mis hermanos cuando llegué a Ecuador. Lo estuve comentando un poco breve. Y fue de una gran reunión que específicamente empezaba la misma semana que estábamos viajando a Ecuador. Una reunión que hubieron más de 100 representantes, presidentes, primer ministros, parte del clero también. De hecho, Francisco estaba supuesto de estar ahí en esa reunión, pero él mandó a uno de sus emisarios. Y me refiero a una reunión que hubo allá en Glasgow, Escocia. Me llamó la atención porque esa reunión era para tratar, entre otras cosas, acerca de una crisis que le llama la crisis climática. Yo hablé de esto allá en Ecuador, como le dije. Así que voy a tratar un poquito aquí en esta mañana también, aunque vamos a oír un material nuevo allá, mis hermanos de Sudamérica, en el día de hoy, porque, hermanos, la serpiente todavía sigue activa. Lo que otro hermano acá leyó hace un ratito, la serpiente sigue activa, y como han pasado ya unos 6,000 años, esa serpiente, que es el diablo, Satanás, el enemigo, todavía sigue engañando. Pero hoy lo hace de una forma quizás con más experiencia que en aquel entonces. ¿Y por qué digo esto? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos como criatura, como hijos que Dios nos ha llamado a ser. Y esto lo digo con toda humildad. Y se lo quiero infundirlo en la mente de ustedes también. No se dejen subestimar.
Dios te ha llamado a ti, como me ha llamado a mí, y ha llamado a cada uno de ustedes allá que nos siguen, para que seamos sus hijos, que le estemos representando precisamente en esta etapa de la historia en que estamos viviendo. Fue en el comienzo, el enemigo vio aquella recién pareja creada y los, dice allá en el capítulo 3 de Génesis, que los engañó de una forma sorpresiva, una forma menos esperada. Quizás porque a Eva y a Adán ya Dios le había dicho, ángeles habían venido hacia ellos antes de acercarse a la serpiente y le dijo, tengan cuidado porque Satanás, que ha sido sacado del cielo, va a tratar de engañarlo. Ahora, va a tratar de hacerle llevar a ustedes a desobedecer las órdenes que ya Dios le había dado. Nosotros conocemos cuál fue esa orden que Dios le había dado. Lo que no sospechaba Eva era cómo era que ella iba a ser engañada. Y Adán, ustedes conocen la historia, no me voy a detener en ella. Simplemente quiero decirle, hermanos, que en estos últimos días podemos estar seguros que también la misma serpiente, pero con más experiencia, va a tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Ok? Y yo espero que usted sea un escogido del Señor en esta hora. Usted es un escogido, ¿por qué? Porque todavía la puerta de la misericordia está abierta para cada uno de nosotros. Y Dios tiene hijos, así como hablábamos en la escuela sabática, hijos en todas partes. Es más, donde están los hijos de Dios en este tiempo es allá afuera. Y por eso Dios quiere que usted sea un instrumento, que yo sea un instrumento, que esta iglesia sea un instrumento, para que esa luz que Dios nos ha dado, ese mensaje que Dios nos ha dado para estos últimos días, así como me llama la atención, la historia se repite. Ángeles fueron que vinieron a advertir a Adán y a Eva que tuvieran cuidado porque el enemigo iba a tratar de engañarlo. Hoy día también Dios nos ha dado ángeles en mensajes angelicales para advertirle al mundo de estos últimos engaños en que el enemigo iba a tratar de introducir dentro de este planeta para destruir y engañar a todo el mundo. Ahora, hermanos, la advertencia tenía que ver con la obediencia a Dios. ¿No era eso? Tengan cuidado. Dios le dijo a ustedes, los ángeles le decían a Celier, y ustedes que me escuchan, tengan cuidado. Dios le ha dicho a ustedes, no toquen, no coman de ese árbol que está allí. Estoy refiriéndome a Génesis 3:3. No era porque había ningún veneno allí. Era un árbol bueno, como hemos dicho en otras ocasiones. Era bueno en gran manera. Pero lo que Dios estaba probando era, ¿qué cosa? Obediencia. La obediencia. Amen. Hermanos, el primer engaño, esto es muy, muy importante que lo mantengamos latente en nuestros corazones, en nuestras mentes. El primer engaño que trajo la serpiente, Satanás, fue llevar al hombre y a la mujer a la desobediencia. En estos últimos días, el último engaño también va a consistir en llevar prácticamente al mundo entero a desobedecer la palabra, el mandato explícito de Dios. Ahora, hermanos, cuando la pareja se dan cuenta que fueron engañados, de repente se ven que están desnudos. Esto nos da a entender, hermanos, que el pecado, la desobediencia, que el pecado es desobediencia a los mandatos de Dios, ¿verdad? A la ley de Dios.
a la voluntad de Dios. Se dan cuenta que están desnudos. Habían quedado desprovistos de algo que Dios había puesto sobre ellos. Yo no voy a hablar en este día, porque para el 25 tengo otro mensaje que tiene que ver, va a tener que ver, escuchen esto, yo voy a predicar de la Navidad, el 25, porque es el día que la gente va, el mundo va a estar envuelto. Ya desde ahora ustedes ven cómo las luces se encienden, cartas perfumadas se le mandan a la gente. El enemigo, la serpiente antigua, está engañando al mundo entero, sigue engañándolo, haciéndole creer que la celebrar el día del nacimiento de Jesús supuestamente tiene que ver algo con el 25 de diciembre. Entonces, yo le voy a hablar a ustedes en esta ocasión un poco más acerca de cómo el hombre, el enemigo, ha querido venir. Querer sustituir lo que Dios, para remediar, ya que el hombre cayó en el engaño, cayó en la desobediencia, Dios preparó el plan B, ¿verdad? Un plan que era vestirlo de unas túnicas, dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Pero el hombre insistió, cuando se vio desnudo, él quiso remediar su desnudez cosiendo hojas de higuera y vistiéndose, ¿verdad?, para cubrir su desnudez. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos habían quedado desnudos? Simple y llanamente, hermanos, porque cayeron en el engaño de Satanás. Y al caer el engaño, al verse desnudo, trataron de sustituir precisamente lo que Dios quería, tenía para ellos cuando ellos cayesen en el pecado. Y era cubrirlo con unas túnicas de pieles. Vamos a dejar eso ahí. Ahora, hermanos, ¿por qué traigo esto? Porque cuando me pongo a investigar más. Yo me acuerdo cuando iba en el avión, empecé a buscar, antes de llegar al hermoso país de Ecuador, donde nos están mirando por allá muchos hermanos. Quiero decirle, hermano, que vengo animado. Vengo animado. A la gloria de Dios. Yo espero que no me estoy desviando de mi tema acá, de la meditación. Solamente quiero decirle, hermanos, que hay hombres y mujeres en todas partes del mundo, y lo vimos allá en Ecuador, donde Dios está despertándolo. ¿Para qué? Para que a la vez, como nosotros acá en la Florida, podamos, ¿qué cosa?, alertar al mundo de los últimos engaños que el enemigo ha tratado de introducir. Específicamente, hermanos, cuando leo, me pongo a investigar más de lo que estaba pasando allá en Escocia, en Glasgow, veo que, hermanos, era una reunión cumbre, buscando soluciones para la crisis climática. De hecho, hay una famosa jovencita, que se llama Creta, así yo lo pronuncio en español, sería más o menos Creta, Creta Thunberg, de 18 años, por ahí más o menos, apenas. Ella dijo algo que me llamó la atención allá, le digo a los líderes. De hecho, estaba el presidente de acá, de Estados Unidos, y unos 100 dignatarios. Ella dijo, ya ha llegado el momento de que no haya mucho, y se hizo famoso esa frase, lo que ella dijo, que no haya mucho bla, bla, bla. Es tiempo de que nosotros, de que ustedes, los líderes, tomen acción. Ahora, hermanos, ¿por qué se originó? ¿Cuándo se originó la crisis climática? ¿Y
por qué vino? ¿Y por qué vino? Hermanos, escuchen esto, hermano. Nosotros a eso le añadimos, no voy a hablar mucho de esto otra vez porque yo espero que ustedes ya lo hayan investigado, lo han escuchado. Ustedes son la gente experta allá en Ecuador y allá en Colombia, por donde quiera, en Palm Bay, en los lugares que nos están viendo. Yo sé que hay hermanos expertos en el asunto de tecnológico que miran todo esto. Le añadamos el plan, hermanos, escuchen esto. Y ustedes van a ver por qué estoy tratando de conectar lo que está pasando. Recuerden, ángeles fueron enviados a Adán y a Eva para advertirle que venía el enemigo a engañarlo y que ese engaño le iba a costar la vida eterna si Dios no intervenía. Igual manera hoy, pero de una forma más sofisticada y desesperada a la vez, el enemigo también está tratando de engañar, si es posible, a todo el mundo. A todo el mundo. Recuerden, Eva pensó que era bueno. Adán pensó que era bueno. Aunque después buscaron excusa, mi hermano Eddie, pero ellos vieron que era bueno. Era buena la fruta, maravilloso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo habla esta serpiente a nosotros? Óyeme, se sintieron extasiados con esa voz que hablaba esa serpiente. Una voz atractiva. Una voz melodiosa, dice la sierva del Señor. Voces melodiosas. También se están escuchando, mis amados, lo mismo. Voces melodiosas buscando una solución a lo que ellos llaman esa crisis climática. Ahora, hermanos, cuando ellos se ven desnudos, habían perdido algo que Dios había puesto sobre ellos y ha querido poner sobre cada uno de nosotros. Se nos ha dicho que les rodeaba a ellos una luz. Adán, por eso ellos no se veían desnudos, Silvana, porque ellos tenían, les rodeaba una luz. La justicia de Cristo, dice mi hermano. Pero algo más todavía, hermanos. Escuchen, hermanos, la solución para Adán y Eva mantenerse caminando con su Creador, Dios se la había dado. Y era mantener esa luz a través de la obediencia a su palabra. La pregunta que debemos hacernos nosotros, bueno, antes de ir ahí, yo quería decirle también que este engaño, que ha venido desde 1992, 94, por ahí, las naciones se están uniendo, supuestamente, y ustedes pueden buscarlo ahí, hay una agenda específica ya, un plan, un programa de todas las... Escuchen esto, lo voy a decir con mucho respeto. Están envueltas todas las iglesias, todos los gobiernos. Es un plan mundial, global. Y para el 2030, el plan es que ya esté en plan de acción. Ya tener el plan de acción, no bla, 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 como dijo la jovencita. Un plan de acción ya para que el problema de la crisis climática ya esté resuelta. ¿Ok? La pobreza, la paz, cosas buenas. Igual como Eva vio el bueno, era buena la fruta. La fruta que iba a comer. Cosa buena. ¿A quién no quiere la paz? Yo le pregunto a ustedes, todo el mundo, vamos a levantar la mano. Queremos paz, pastor. ¿Quién no quiere que la pobreza sea extinguida? Todo el mundo levantamos la mano. ¿Quién no quiere que haya? Porque todas estas cosas los científicos nos dicen que sí. Hay una realidad que no podemos esconder. El plan.
planeta está desintegrándose. ¿Por qué lo sé yo? Porque la Biblia dice que en estos últimos días Cristo dice: yo vengo a destruir a aquellos, ¿qué cosa? Que destruyen la tierra. O sea, eso es una lástima que esto se haya convertido en un tema político. Que muchos niegan, son dos extremos. Uno se va a un extremo y niegan, se ensegüecen ante la gran luz que hay. Hay una crisis. ¿Por qué usted cree que estamos viendo cada día más y más terremotos, cada día más y más grandes huracanes, cada día más y más pandemia? Hermano, el mundo está en crisis, el mundo físico. Pero esa crisis ha venido porque el hombre se ha olvidado de obedecer la palabra de Dios. Y ahora Satanás presenta algo, así como le presentó a Adán y Eva, algo bueno. ¿Qué hay de malo, pastor? Es bueno que los gobiernos, que el clero se unan para que por fin haya paz en las familias. La tierra pueda descansar, dice Francisco, por lo menos un día a la semana, que es el día de lo que él llama el día del Señor. Esas son hojas de higuera. Yo no voy a hablar hoy de eso. Son hojas de higuera. Vamos a ver, el 25 voy a ahondar más en eso. Bueno, hermanos, si el hombre Dios lo había cubierto con una luz, justicia de Cristo, si ellos se hubieran mantenido con esa luz, caminando en obediencia, y hubiesen podido discernir el engaño del enemigo, de la serpiente, ellos no hubiesen quedado desnudos. ¿Cómo nosotros entonces podemos cubrir hoy nuestra desnudez? Hermano, aquí hay yo le voy a dar varios versículos y después le voy a leer. Porque déjeme decirle, esta crisis, vamos a seguir oyendo de la crisis climática, vamos a seguir oyendo de todas estas, bueno, no solamente, no sé si fue aquí o fue en Ecuador, que yo presenté esa misma semana que estaban tratando ese tema allá en Glasgow, en Escocia, Ted Wilson había salido y dice: estamos viviendo en una crisis teológica. Me puse a pensar. Es cierto que estamos viviendo en un tiempo de crisis teológica. Pero ¿por qué ha venido esa crisis teológica? Otra vez, porque nosotros hemos perdido de vista el plan que Dios tenía de que nos mantuviésemos envueltos en la luz, rodeados de esa luz. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, no, note bien, para los hijos de Dios, aunque haya tiniebla, Dios quiere que haya la luz. Aunque el mundo esté muerto, pues déjeme decirle, hermano, así como Adán y Eva fueron engañados, el mundo entero va a ser engañado. Es más, dice la Biblia, Apocalipsis 13:4, que todo el mundo que no estén con Jesús van a estar del lado del enemigo al final de los tiempos. Note bien, déjame leértelo rapidito y vamos a ir después a Éxodo. Note bien, esto no lo dice el pastor Pérez, está ahí la palabra de Dios. Y yo sé que muchos nos tildan, con mucho respeto voy a decir esto, muchos buenos hermanos, nos tildan, dicen: pero ¿por qué ustedes tienen que hablar tanto del sistema papal? ¿Por qué tienen que hablar tanto? Bueno, hermanos, simple y llanamente, porque la serpiente, el enemigo, así como usó un medium, ¿cómo se dice? Medium, ¿no? Un medio, un agente. En aquel entonces, la serpiente, el enemigo está usando hoy poder, instrumentos poderosos, con voz suave, melodiosa. La Biblia dice: no, yo, hermano, si se van a enojar conmigo, enójese con Dios.
La Biblia dice, mi hermano, mis amados, que en estos últimos días el enemigo de las almas iba a tratar de destruir a muchos a través de la paz. Daniel 8:25. Por eso cuando estamos oyendo que el personaje más popular, más que aún el presidente, escuchen esto, hermano, yo solamente menciono esto para tratar de hacer mi caso, to make my case, como dicen en inglés, para probar lo que estoy tratando de traerle en esta mañana. El presidente de la nación más poderosa de él expresó como él dice, él no dijo Francisco, dijo el Santo Padre, me dijo que yo soy un buen muchachito, un buen niño, a good Catholic boy. Hermano, el presidente de la nación más poderosa se expresa públicamente delante a la prensa que el hombre de pecado, el hombre que iba a engañar, iba a ser uno de los instrumentos que el enemigo iba a usar, así como usó a la serpiente, perdónenme, y esto se oye duro, yo sé, se oye rudo, se oye muy, wow, tan abierto, pero es que no sé, o tenemos que esconder la palabra, disfrazarlo, quizás debemos disfrazarlo un poquito, Julio, no, allá en Ecuador me dijeron, no debemos camuflajear. Esa palabra muy, muy hermosa. Camuflar. Es como en inglés dicen grace around the bush. ¿Sabe una cosa? Dice la sierva. José, mi hermano, dice la sierva del Señor, no yo, que Satanás iba a tratar de que el pueblo adventista presentara al mundo el mensaje, pero around the bush. En el libro de evangelismo. Así camuflajeado. ¿Entiendes, Osvaldo, cómo es? Y en la iglesia, hermanos, tristemente la gente iba a querer oír un mensaje camuflajeado. No hable claro, pastor, no. Yo quiero que, déjeme disfrutar ahora, por ejemplo, ahora en la crisma. Yo quiero tener fiesta. Yo quiero ser comilata. Porque eso me gusta. Hermanos, vengan el 25. ¿En qué consiste la Navidad? De acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hablar de... Sí, hermano. Pero escuchen, hermanos. Apocalipsis 13:4 dice, le adoraron al 13:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y note cómo dice aquí, mis hermanos. Aquí en Apocalipsis. Sigue diciendo. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada. Y se maravilló. ¿Cuánto de la tierra, dice tu Biblia ahí? Toda la tierra, todo el mundo, hermanos. Así como Adán y Eva se maravillaron de la serpiente. Y le estaba mostrando algo bueno, que era el árbol, bueno, pero que le quitaría, le arrebataría la luz con el cual estaban vestidos, hermanos. Así el enemigo hoy está quitándole la luz a todo aquellos que no estemos apercibidos, que no nos aferremos de Jesús. Que no seamos, que rehusemos estar vestidos de esas túnicas, que es la justicia perfecta de Jesús en nuestra vida. Hermanos, decía yo, pero el plan de Dios, ¿cuál es entonces el plan de Dios? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Pues yo digo a ustedes que cada uno de ustedes, y ustedes que me siguen por allá, todos esos hermanos, pastores que ahora han decidido allá en Ecuador, para la gloria de Dios, unirse a este ministerio, publicar estos 28 páginas. Hermanos, alabado el nombre de Dios.
Dios nos dice a nosotros, hermanos, nota bien, Éxodo 10, note cuál es el plan de Dios para ti y para mí, cada uno. En este tiempo que la gente está siendo casi hipnotizada con voces elocuentes, voces maravillosas, como la serpiente. Note bien, hermanos. Dice en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. Esto fue a punto de Dios sacar al pueblo de Israel allá de Egipto. Dios también está a punto de sacar a su pueblo de aquí del Egipto espiritual, mis amados, que es el mundo. Y el enemigo sabe eso. Y por eso está tratando de que no solamente afuera el mundo quede destruido, sino el pueblo de Dios. Note bien. Para que haya, dice, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y dice el versículo 22. Y extendió Moisés su mano en el cielo y hubo, ¿qué cosa? Densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Amen. La historia se repite. Yes. Allá en Isaías, no se lo voy a leer porque ustedes deben conocerlo, capítulo 60, describiendo en estos últimos días, dice que tinieblas estarían cubriendo la tierra. Hablando de tinieblas espirituales. La gente pensando que las cosas del enemigo son buenas. Es bueno que se aparte el día del domingo del día del Señor para que haya un día de la familia. Es bueno para poder aguantar la crisis climática. Es bueno. Es bueno que nosotros, aunque seamos pueblo de Dios, tratemos de predicar, de vivir, de enseñar lo mismo que está enseñando allá Babilonia. Es bueno para poder unirnos todo el mundo. No lo voy a hacer, pero el que quiera, después de esta reunión, hablen con mi hermano Rodi para que le enseñe ahí algo de lo que está pasando, hermanos. Como ministro de púlpitos, están predicando teología católica ahí en los púlpitos. Yo no voy a dedicar tiempo ahora a eso porque yo quiero, hermanos, que cuando terminemos aquí hoy, para la gloria de Dios, tanto las visitas como mis hermanos y aquellos que me escuchan, podamos salir con el deseo, con la necesidad de decirle: Señor, yo quiero que tú me cubras de nuevo. Yo he sido engañado. Yo he estado viviendo en desobediencia. Yo he estado viviendo una vida en oscuridad, pero yo quiero cubrir, que tú me cubras con esa luz que tú cubriste a Adán y a Eva antes de ser engañado. Me llama la atención acá. Dice que hubo oscuridad. Otra vez, estaban a punto de ser sacados de Egipto. Así como Dios está a punto de sacar a su pueblo aquí de esta tierra. ¿Por qué lo sé? Porque veo las señales de los tiempos, mis amados. Esta agenda que se está llevando a cabo ahora va a llevar a una crisis al final. No una crisis climática, una crisis espiritual. No, la crisis teológica, climática, todas estas crisis de la violencia, de la desintegración de familia, el engaño, hermano, no es otra cosa como consecuencia de que estamos siendo engañados por el enemigo. Note bien, hermanos. Versículo 23. Anoten este versículo. Dice: ninguno vio, de Éxodo 10. Dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Más. Todos los hijos de Israel tenían, ¿qué cosa?
¿Qué cosa tenían allí? Dice Gladys. Tenían luz en sus habitaciones. Hermano, aquí hay una enseñanza espiritual. Egipto, hoy día el mundo está en tiniebla. Pero el Hijo de Dios, el verdadero israelita, debe buscar y pedir y suplicar: Señor, yo quiero estar en la luz. Yo quiero volver de nuevo a esa condición que tuvieron mis padres, Adán y Eva. Yo quiero. Ahora, hermanos, dice Salmo 119, 105, ¿qué cosa? Lámpara, luz, ¿es qué cosa? Es tu palabra y lumbrera en mi camino. Ah, hermanos, queremos tener la luz, queremos volver al estado original. Entonces pidamos al Señor que esa su palabra sea la que rija su palabra. No las palabras de un ministro, de una iglesia, de una organización. La palabra de Dios, hermano. Son el pan y son la vida que necesitamos. Es la luz. Queremos estar rodeados de luz. Cristina, Cristiana, mi amada. Ah, Mateo 5, 14 dice: Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? No, 5, 14. Noten lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz. En otras palabras, yo le he dado mi palabra, mi evangelio a ustedes. Yo lo he mandado para que sean luz. Un mundo que está como en tiniebla, oscuro. ¿Por qué vino esa oscuridad, hermano? Por la desobediencia. Nosotros tenemos rodeado de la luz en San Juan 3. Vamos rapidito allí. San Juan 3, hermanos. Porque necesitamos volver, necesitamos buscar, necesitamos volver a esa condición que tuvo Adán y Eva. Hemos sido engañados, sí, hermanos. Todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Noten lo que dijo Jesús. San Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Está bien? Y saca la palabra de Dios. Y esta es la condenación. 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Ahora damos otra pregunta, y de acuerdo a otra vez volvamos a la lección de esta mañana. ¿Creían los líderes religiosos que sus obras estaban siendo malas? En los días de Jesús, dice aquí que Él vino, que era la luz. Pero el mundo, la gente, prefirió, ¿qué cosa? Las tinieblas. Yo pregunto a ustedes. ¿Creían, por lo que hemos estudiado, por lo que vemos en la Biblia, creían el pueblo, los líderes, que estaban en tinieblas? No. A lo contrario, estaban queriendo matar, destruir a un instrumento que Dios había envuelto en esa luz del evangelio, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tiniebla más terrible? ¿Qué engaño más terrible? Porque Pablo perturbaba. Escuchen esto, hermano. La historia se está repitiendo. Pablo perturbaba la paz de ellos. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Quieres que te lo ilustre con otra historia? ¿Quieres que te lo ilustre con otra historia? Vamos a buscar una historia muy, muy, muy conocida. Para que ustedes vean. No, no, tranquilo. Antes de ir. Hay una historia en la Biblia. O sea, la palabra de Dios es tan hermosa, hermano. Lo lindo de la palabra de Dios, que usted puede buscar lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana, lo puede encontrar en la palabra de Dios ilustrado. Para que un niño, a un jóvenes, dicho de paso, una de las reuniones que tuvimos allá en Jipijapa, Ecuador, lindo pueblito por allá. Yo le pregunté a un grupo de jóvenes, y después en Quito le hice la misma pregunta a jóvenes.
Aquí también veo muchos jóvenes. Esos jóvenes de Ecuador que tenemos que traerlos para acá y de acá llevarlos para allá. Vamos. Hermanos, escuchen. Yo le preguntaba a ellos, ¿han visto ustedes? ¿Pueden ver ustedes en esos 20 o 25 años que tienen? ¿Pueden ver ustedes cómo ha cambiado, cómo ha ido transformándose este mundo? Cada día más que pasa, más tiniebla, más corrupción, más engaño. Pero para el mundo dice, no, pero está todo bueno. Mira, hay más de 2,000 religiones. Está bueno todo. No, hermanos. No. No. Ha habido un engaño. Un engaño fatal. Hermanos, acá nosotros podemos ver cómo para la gloria de Dios, el que Jesús nos dice, yo soy la luz. En otras palabras, si tú no dejas que Cristo te vista con su manto de justicia, de ver, por seguridad, tú vas a ser engañado. Yo voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque las voces, así como la voz suave, melodiosa de la serpiente, de Satanás, a través de esa gente, de la serpiente, engañó, me hipnotizó a Adán y a Eva. Así hoy día están hipnotizadas la gente, hermanos, con voces. Escucha bien, hermano, lo que dice aquí. Ahí mismo Jesús hablando, en el mismo libro de San Juan, me llama la atención, capítulo 8 de San Juan. Nota bien lo que dice allí, Juan 8:12. 8:12, San Juan. Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino qué cosa, que tendrá la luz de la vida. ¿Qué fue lo que Dios le puso a Adán y a Eva cuando lo creó? Un manto de luz. Hemos visto que la palabra de Dios es la luz. Entonces busquemos la palabra de Dios. Pero el hombre no, el hombre prefiere oír qué cosas, las voces melodiosas, fábulas. La gente lo sabe, el mundo cristiano está hablando. No está hablando de gente secular, porque ellos están peor todavía. Pero la gente religiosa están poniendo sus ojos en las organizaciones religiosas. Ay, pero mira qué lindo habla. Mira, es que allá se predica del amor. ¿Pero qué amor? ¿Es amor la fábula? ¿Es amor el engaño? ¿Qué más? Dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el camino, Él es la vida. Entonces, ¿tú quieres estar envuelto con esa luz? Permite que Jesús sea quien rija tu vida. Tu palabra debe regir tu vida. Su palabra debe regir tu vida. Él debe regir tu vida, no una organización. O un ministro. No, 2 Corintios, Pablo entendió esto, hermano. 2 Corintios, vamos a ir rapidito, anoche hablamos un poquito de esto aquí. 2 Corintios, capítulo 6. No te vengo a decir la palabra de Dios. 2 Corintios 6, 14 en adelante. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante que lo entendamos. Aún las visitas deben entender esto. Dios nos está llamando a ser un pueblo peculiar, pueblo diferente, un pueblo que, aunque el mundo esté en tiniebla, que por la gracia de Cristo tú estés siendo envuelto con la luz, que es su palabra, que es Él. ¿Qué más? Vamos a ver rapidito aquí. No os unáis, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la iglesia, la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz. Yo me alegré esta mañana, la joven señora Reyes aquí,
Aquellos que vinieron tarde se perdieron una bonita meditación para la gloria de Dios. A las 9:20, 9:30 ahí. Dice que comunión la luz con la tiniebla. Hermano, Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo que irradiemos la luz. Sí, vamos a tener amistades, pero es para irradiar la luz, no para hacer lo que ellos hacen. Cuando ellos vienen a la iglesia nuestra, hermanos, no es para nosotros predicarles para que ellos se entretengan. Y diga, ay, qué bonito predicó este pastor o este anciano, me gustó mucho. Y salieron igual que entraron. No, hermano, no. Para eso cerramos la puerta aquí de la iglesia y ponemos aquí, qué sé yo, cualquier cosa. Javier. Hermanos, yo sé que a mí no me, nosotros no nos entienden, tristemente. Porque yo oigo a la gente que nos llama y dice, sí, pero es que, sí, ustedes predican ahí, pero es que son medio problemáticos. Están causando división. Pero acaso no, ¿qué dice Pablo aquí, hermanos? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte de creyente con el incrédulo? ¿Ah? Necesitamos urgentemente, hermanos, así como Adán y Eva, necesitamos buscar de la luz de que hemos perdido. Hemos perdido. Efesios 5:8, el apóstol Pablo. Note bien, hermanos. Esto fue un consejo a la iglesia apostólica. A salir a la iglesia apostólica. Y yo pensaba, cuando meditaba, preparaba esta meditación, mi hermana Gipsy, yo decía, si esto era importante para los días de Pablo, para la iglesia apostólica, ¿cuánto más para nosotros hoy día, en que estamos viviendo todo este gran engaño global? Efesios, nota cómo dice allí el apóstol Pablo a la iglesia cristiana de sus días. Efesios, capítulo 5, versículo 8. Note bien lo que dice Pablo. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Ah? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Ah? Dios nos llama. Antes éramos ¿qué cosa? Éramos, sí, pero vamos a hablarlo en un lenguaje aquí más hispano. Nos gustaba fumar, nos gustaba tomar, nos gustaba emborracharnos, nos gustaba hablar vulgaridades, nos gustaba lo que la gente gusta. Estábamos como en tinieblas. Ah, pero es que es bueno. Es que es bueno. Es bueno. Nos decía una señora buena hace unos días a mi esposa, a mí, ay, pero es que es buena, la carne de cerdo es buena. Y botaba casi las babas por aquí, por la boca. Digo, ¿qué? Una cosa que le enferma a usted dice que es buena. Satanás enreda a la gente. El apetito. Es que es bueno. Es que yo no puedo dejar de fumar, pastor. Es que si no me pongo nervioso o nerviosa. Hermano, tiniebla. Y Pablo dice, ahora que ustedes antes eran así, pero ahora están en la luz, van a caminar, debemos caminar en la palabra, debemos, que cosa, estar envueltos en Jesús, la justicia de Jesús, debemos ser hijos de la luz. ¿Qué más? Rapidito, el tiempo aquí se me va volando. El plan de Dios, mis amados, es llevarnos al plan original. Otra vez, Adán y Eva fue cubierto con esa luz, símbolo de su palabra, símbolo de Jesús, símbolo de que somos del Espíritu Santo, era la luz. Los mandamientos son la luz. Note cómo dice Proverbios 6:23, vamos a ir rapidito. Hermano, nosotros necesitamos
urgentemente que Dios nos lleve de nuevo al estado original. Hemos sido engañados. ¿Cuántos hemos sido engañados? ¿Cuántos? Todos. Todos hemos sido engañados. No te comes aquí. Proverbios 6:23. Nota cómo dice. Porque el mandamiento, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es ¿qué cosa? Es lámpara, es antorcha, es luz. Y la enseñanza es luz. Hermano, aquí hay, el enemigo está presentando algo fantástico, algo que está, va a unir al mundo entero. Vamos a estar escuchando. Ayer que solamente hablábamos con otras personas, y vamos a estar escuchando cómo es para bien de la humanidad, para bien de la crisis climática, de que se aparte ese día para descansar, como dice Francisco. Ya domingo. Pero detrás está el veneno. Es la marca de la bestia. Así, hermano. Así, clarito, lo estoy diciendo. Cristo dijo en San Juan 14:29, os lo he dicho antes, para que cuando pase, pues, lo creáis. El mandamiento es luz. Pero Satanás está haciendo creer que no, que fue clavado en la cruz. ¿Están en tinieblas el mundo? ¿Hay tinieblas? Claro que sí. Y usted y yo que decimos que tenemos la luz, estamos ahí que no hayamos que hacer. Es mejor identificarnos con el mundo. Porque yo prefiero, porque quiero tener a mis amistades conmigo. Quiero tener a mis familiares conmigo. Quiero tener a mi ministro a favor mío. En la iglesia que yo voy no me presentan eso. Yo no me voy a pelear con mi iglesia. Hermanos, hay mucho que te puedo hablar de esto. Hay una crisis climática, ¿verdad? Hay una crisis teológica, es verdad. Pero la crisis peor de todas es la que nos viene ahora. Yo le iba a decir a ustedes, déjame empezar a cerrar acá con esto. Me llama la atención, me llama la atención. No, Primera de Reyes, se presentó una crisis en los días de Elías, en Israel. En Israel, una crisis. Voy a terminar con estos pasajes y después les voy a leer unas notas que hay aquí para que ustedes y yo podamos, al salir de aquí, ojalá que le permitamos al Señor que crea en nosotros, crear conciencia en nosotros primero. No importa la edad que usted tenga. No importa la posición que usted tenga. No importa cómo usted ha estado viviendo hasta aquí. La situación es que seamos honestos con nosotros y con el Señor. Hemos sido engañados por la serpiente. Estoy desnudo. ¿Dónde está la luz? No empecemos a coser, a preparar hojas de higuera, hermanos. Perdón, eso va a ser el mensaje para el 25. Hermanos, acá en lo voy a relatar rapidito. En Primera de Reyes se presentó la situación muy conocido por ustedes y este servidor. Note bien cómo dice aquí el 17, capítulo 17, Primera Reyes. Otra vez, no lo voy a leer todo. Cojo 2 minutos en esto, 2 minutos en el otro, otra meditacioncita aquí y voy a cerrar. Les voy a relatar esto breve para que ustedes vean que la historia se repite. Lo mismo. Dice, primero versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, Acab era el rey de Israel,
Acab se había unido con su esposa Jezabel, una mujer. Una mujer que había introducido dentro del pueblo sus costumbres babilónicas, sus enseñanzas babilónicas. Dicho de paso, no, escuchen, escuchen esto, hermano, escuchen. Una de sus deidades más fuertes para Jezabel era el dios Sol. Increíble. La historia se repite, Javier. Hoy día también el enemigo va a querer llevar una forma indirecta al mundo entero a adorar al sol a través del Sunday, del día del sol. Escuchen, hermano. Escuchen lo que pasó. Acab había unido con la mujer el poder civil con una mujer en símbolo, Ilianet. Y Azalía, lo estudiábamos donde ha pasado en su casa. Es un símbolo de qué en profecía, de iglesia. Había unido. ¿Qué pasó, hermanos, allí? Cuando se une aquello, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Versículo 2. Vuélvete, la palabra de Dios, decíamos, ¿qué cosa? ¿Qué es? De acuerdo a Salmo 119, 105. Es luz. Palabra, lámpara, ¿verdad? Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo, en el arroyo. Nota el versículo 5 lo que dice. Y él fue e hizo conforme a qué? A la palabra de Jehová. Elías, hermanos, Elías fue el instrumento de luz en aquel entonces de crisis. Había una crisis. ¿Cuál era la crisis? Una crisis climática, hermano, había. Dice, aquí no va a llover por 3 años y medio. No va a haber lluvia aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vino esa sequía? Hermanos, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Está trayendo problemas, tú eres un problemático. ¿Te han dicho eso, problema? ¿Te han hablado eso, mi hermano Rodri? ¿Usted es un problemático? ¿Te han dicho que tú eres un problemático? Benjamín, ¿te han dicho que tú eres un problemático? A Celier y todos, y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que me escuchan ahí, si usted hace lo que dijo, hizo Elías, seguir la palabra de Dios, usted va a ser un problemático también. ¿Entendemos eso? ¿Saben por qué? Pues el mundo está como en tinieblas. Pero usted quiere estar envuelto con la luz. Usted quiere ser una jovencita envuelta con la palabra, envuelta con Jesús, envuelta en caminar con la palabra. Elías, a mí me encanta eso. Cuando yo oigo, cuando yo leo aquí, e hizo conforme a la palabra. Hacer todo lo que hagamos conforme a qué? A la palabra. Aunque mi iglesia, aunque mi ministro, aunque mis amistades, mi mamá, mi mujer, mi esposa, no importa. Caminar como la palabra, hermano. Hay que aprender, es duro. Yo lo sé que sí que es duro. Entonces, ¿cuál fue el problema, hermano? ¿Por qué vino la crisis climática? Ellos se habían olvidado. Y respondió, y él respondió, Elías, Osvaldo dice, ahora dice aquí, y él respondió, yo no he turbado a Israel, Rosario, yo no estoy trayendo problemas a mi familia. Aquí a la nación, a la iglesia, no. La iglesia nubia de aquel entonces estaba unida como con los Baales. Estaban siguiendo a Jezabel. El pueblo que Dios había levantado para que sea la luz. La historia se repite. Se repite la historia. Dios levantó la iglesia cristiana, el cristianismo, para que fuera la luz. Vosotros sois la luz, dijo Jesús. Pero la llamada iglesia cristiana se une con los paganos y apagaron la luz. Benjamín, sí, apagaron la luz. Entonces dice, escuchen, con esto termino aquí en esta parte. Dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová
y siguiendo a los Baales. Hermano, tristemente tengo que parar aquí. Pero déjame decirle, hermano, escuche esto. ¿Saben ustedes que el mundo casi entero hoy están siguiendo la religión de Baal y no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Porque están hipnotizados con la serpiente. Así como Adán y Eva quedaron hipnotizados, maravillados con esa voz melodiosa. Una voz que decían, pero esto tiene que ser verdad. Óyeme, pero qué lindo habla. Qué lindo me habló. Qué cosa más linda me presentó. Hermano, se habló cosas lindas ya en Glasgow, en Escocia. Porque eso necesitamos que se resuelva este problema climático. Necesitamos que se resuelva la pobreza. Necesitamos que haya paz aquí en la tierra. Pero hermano, esas son hojas de higuera. Lo que el hombre te puede ofrecer son hojas de higuera. ¿No te vi? ¿No te vi? Con esto sí. Mira, cierro mi Biblia para que no me vea tentado a seguir leyendo la palabra. Ahí, déjame leerte una notita aquí que encontré. Y yo dije, bueno, me gustaría crear conciencia, mis hermanos, para la gloria de Dios, cómo nosotros debemos estar apercibidos. Porque estamos viendo, hermanos, repetirse la historia, tristemente, de allá del Edén. No, de aquí dicen, este es un libro muy hermoso, que yo de paso me recordaron una reunión que tuve electrónica esta semana con unos hermanos americanos. Me dijeron, pastor, el libro Patriarcas y Profetas también es muy importante, así como el libro Conflicto de los Siglos. Y yo le decía, ¿verdad? La razón que hemos puesto 28 páginas ilustrando el Conflicto de los Siglos no es porque nosotros nos soñamos eso anoche, es porque Dios ha dicho que de ese libro se extrayesen periódicos, panfletos y se distribuyesen como, ¿cómo? Como hojas de otoño. Hojas de otoño. Que decirle al mundo lo que hay. No te bien. Hablar, leer aquí unos parrafitos cortitos. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Ahora vamos a entrar en la etapa de que vamos a acabar la pobreza. Vamos a parar la crisis climática. Vamos a resolver los problemas de la familia, de la clase trabajadora. Por eso están unidas los llamados gremios, las uniones. Sí. Tanto en Europa como en América. Bueno, podemos hablar de eso mucho en otro momento. Pero pronto la idea de que su pecado le llenó de terror. Escuchen, ¿cuándo empezó la crisis climática? El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. ¿Qué empezaron a ver ellos? ¿Un cambio en qué? ¿Cuándo pecaron? Un cambio en el clima. Esta crisis climática viene desde el Edén. Se originó por la transgresión a las leyes, a la palabra explícita del Señor, hermanos. Porque permitieron que la luz les sea quitada. ¿Cómo podemos resolver eso de nuevo, hermanos? Buscando la luz de nuevo. Buscando su palabra. Buscando a Jesús. Ahí sigue diciendo que ellos se escondieron. Se escondieron, hermanos. Porque el pecado te separa de Dios. El pecado nos separa del Señor. Queremos tener un encuentro con Él. Pidámosle, Señor. Digamos como Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Satanás le dice, no. Este es el Cordero que perdona los pecados. Así que sigue pecando ahí. Sigue pecando, Él te perdona. Oh, Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Este es el Cordero
de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué más? Quería leerte aquí. Ay, ay, ay. Qué lástima. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Y para reemplazarlo hicieron delantales. Porque no podían presentarse desnudo a la vista de Dios. En el pecado abierto, hermano, el hombre va a andar escondido de su creador. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Se vieron desnudos. El clima empezó a cambiar. Empezó a haber un cambio en el tiempo, en el weather. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Le dije que iba a ser 2 minutitos de esto nomás. Ya, pasó uno. Escuchen ahora. No tengo tiempo para esto, espérate. Déjame leerte este último párrafo aquí. Hermano, que Dios nos ayude. No, la página que leí fue la página 40, Patriarca el Profeta, y 41. ¿No está bien? Aquí viene lo triste de todo esto. Cuando la mujer fue interrogada, que Dios vino y dijo, ¿qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? Bueno, primero le preguntaron al hombre, ¿qué hiciste, Adán? Ustedes conocen. Empezó a echar la culpa a quién. A la mujer. ¿La mujer? Cuando Dios viene a la mujer, dice, no, fue la serpiente. La serpiente me engañó y comí. ¿Por qué creaste a la serpiente? Le dice, va a Dios. ¿Para qué la creaste? Se disculpó. ¿Por qué la dejaste entrar en el Edén? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos. En todos los hijos. Y se ha visto en todos los hijos desde aquel entonces. Satanás induce a los hombres a la desobediencia. A la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Algo extraño, algo nuevo. El mismo engaño que Satanás le introdujo a Adán y a Eva es lo mismo que va a introducir hoy. Ellos habían tenido instrucción de Dios y de los ángeles, ¿sí o no? Sí. Antes de ser engañados. Claro. Claro. ¿Nos ha dejado Dios instrucción hoy día también? Sí. Claro que sí. Pero ellos querían, escuchen esto. Ellos querían oír algo nuevo, algo extraño. Lo mismo está pasando hoy. Dios nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado el Espíritu de profecía, pero no nos basta con eso. Queremos oír algo extraño, algo nuevo, algo que apele a mis emociones. Entonces, hermanos, el mundo hoy día está quedando en tiniebla. Yo pregunto, para ti, primero para mí, y después para ustedes por allá. ¿Permitiré yo a Jesús que me envuelva de esa luz que necesito? De nuevo, para yo ser envuelto de nuevo en esa luz, tengo que permitir su palabra que sea parte de mi vida. Tengo que permitir que Jesús sea el centro de mi vida. Que quite de mí la mirada de todo extraño, cosa extraña, hermano. Hay mucha cosa extraña
Y vamos a seguir viendo cada día más esas voces extrañas que Adán y Eva escucharon allá en el Edén. Pero que al recibirla quedaremos desnudos, hermanos, también. Que Dios nos ayude para que tanto los jóvenes como los adultos podamos ser un pueblo en la cual Jesús va a decir: vosotros sois la luz del mundo. Que Dios nos guarde en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te suplicamos que tú nos guardes del mal, que podamos ser de nuevo, estar envuelto de esa luz que es tu palabra, estar envuelto de esa luz que es tu Hijo amado, estar envuelto de esa luz que son tus mandamientos, estar envuelto de esa luz que es tu Santo Espíritu, que quiere iluminar nuestras mentes, nuestras vidas, que podamos ser un pueblo separado de las tinieblas, un pueblo que podamos ser luz para este mundo antes que se pierda. Oh Padre, te suplicamos que en este tiempo en el cual se celebra, está celebrando el nacimiento de Jesús, que nosotros podamos permitir que Él sea quien nazca en nuestros corazones, que Él sea nuestra luz, que nos guíe, y que así como tú pusiste luz en tus hijos en Egipto, mantenga esa luz latente en nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos salir de este Egipto espiritual y lleguemos a la Canaán celestial. Bendice los alimentos, vamos a comer. Bendice las manos que la han preparado. Y bendice a todos tus hijos, donde quiera que estén en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.